Los sometimientos hechos por la Procuraduría General de la República a un grupo de 14 personas incluye varios legisladores. Entre ellos se encuentra el senador Julio César Valentín, que es senador por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, también miembro del Comité Político del PLD. Los miembros del Comité Político del PLD sometidos en este caso son tres, Julio César Valentín, Radames Segura y Temístocles Montás que es eh, también Temístocles Montás, Ministro de Industria y Comercio. Queremos iniciar un diálogo con abogados y especialistas, eh, conocidos y por ustedes, sobre y que tienen amplio conocimiento sobre todo este proceso. Jorge Luis Polanco es abogado penalista y ha sido eh, seleccionado por Julio César Valentín como. Eh, su abogado que encabece la defensa suya ante la Suprema Corte de Justicia, que es la jurisdicción privilegiada que tienen por ser legisladores o que tiene el ministro de Industria y Comercio. En primer lugar, queremos que Jorge Luis Polanco nos dé su criterio sobre el documento de 336 páginas elaborado por el Ministerio Público para solicitar de la Suprema Corte de Justicia, las medidas de coerción de 18 meses de prisión para los 14 imputados y de declarar complejo el expediente. Tu criterio sobre ese documento. En primer orden, comunicarte y decirte, Fausto, lo feliz que me siento de estar aquí en esta casa de la libertad de expresión, porque realmente reconozco que conozco los detalles, le doy seguimiento a lo que se hace en este medio y creo que hay que preservarlo porque me siento mucho más seguro, como siempre digo, con medios como este. Gracias. Con respecto a tu pregunta, te quiero decir que del análisis técnico del mismo, ¿se refleja realmente que hubo mucha premura para elaborarse? Que realmente, eh, independientemente de que el objetivo está muy focalizado en que se imponga una medida de coerción, hay que reconocer que la medida de coerción que se está solicitando es la más grave. Es la de prisión preventiva. La prisión preventiva es la excepción con la que el ser humano debe convivir, que es su libertad. Es la que restringe plenamente su estado de libertad. Por lo cual, una manera responsable de someter a un juez esa solicitud es haciendo acopio de un tecnicismo de una investigación y de una documentación sólida. Real y efectivamente, eh, ese es un documento prácticamente narrativo, no contiene ningún tipo de elemento de investigación. A mí me sorprende que el Ministerio Público haya anunciado que prácticamente ya eh, tiene las personas que pudieran ser sometidas eh, eventualmente, porque si tú vas a hacer una investigación y tú lo que estás pidiendo es un plazo, de 18 meses para investigar y que se te declare complejo el caso, lo primero que tú entonces estás reconociendo es que requiere hacer una labor investigativa. Y si tú vas a realizar una labor investigativa, entonces quiere decir que tú lo que has iniciado. Yo creo que el Ministerio Público, con los elementos ya que se han hecho públicos, con las, los detalles de la incoherencia, y algunas informaciones incluso falsas, como el caso de Valentín, que se le atribuyó un patrimonio de 49 millones y pico de pesos sobre la base de 29 millones de pesos que pertenecen y son propiedad exclusiva de su esposa por la comunidad de un matrimonio de 15 años antes de contraer matrimonio con Valentín, te dice a ti que no va a haber mucho soporte que se ha festinado y todo eso conlleva a una advertencia. La advertencia que... es uh -huh. que el ministerio público está a tiempo de recausarse. Yo pienso que debe recausarse porque tiene una gran oportunidad y la sociedad tiene mucha esperanza en este proceso. Ya. ¿Tú crees que eh, la solicitud de medida de coerción el ministerio público tiene que recogerla y replantearla a partir de los datos que ya ha entregado al juez eh, responsable de, de la instrucción? No, la, la realidad es que ya no hay tiempo para eso. Ya esto se acabó. El día de mañana entiendo que el juez va a estar en condiciones de oír los alegatos del Ministerio Público y de los abogados de la defensa y va a tomar una decisión. Me refiero a que si esa es la primera eh, acción que exhibe el Ministerio Público en un proceso que deberá ser trascendental para la vida. Eh, y para la institución eh, de la justicia dominicana, debe serse un poquito más cuidadoso. A eso es que me refiero. Claro. Y que en el camino trate de encauzar su proceso con el debido cuidado y protegiendo eh, el no festinar y el no comprometer responsabilidades que de antemano sabe que no existen. Pero hay casos como el de Roberto Rodríguez Hernández, que se le imputa. Eh, haber recibido sobornos y además se da cuenta de que él, por ejemplo, habría hecho dos depósitos consecutivos de 50 millones de pesos cada uno en el año 2006. Y resulta que no ha sido así. Te pido perdón, no voy a contestar esa pregunta porque como soy abogado de una parte y ese señor también tiene su abogado técnico, no quisiera como inmiscuirme, a hacer un juicio ni un valor sobre otro, otra persona. Mi comentario original fue genérico, eh, tenía que ver un poco por tu pregunta abierta, uh -huh. pero ya al ser tan directa te voy a pedir que... Me voy a abstener de contestar esa pregunta para permitir que sean sus abogados que puedan referirse a eso. Ya. Y como van a ser invitados, ya. pues entiendo que. Bien, entonces, ¿tú crees que en un periodo de un año sí. o año y medio el Ministerio Público puede tener una, un caso sólido eh, que demuestre de verdad una investigación al margen de las eh, declaraciones que ha dado el señor Marco Vasconcelo Cruz, que es donde se sustentan? las imputaciones que hace el Ministerio Público. Mira, por lo que conozco del expediente y por lo que he ido estudiando que ha entregado el Ministerio Público, advierto que el punto de partida va a dar un resultado eh, erróneo. No va a dar, no va a establecer verdades. Tú no puedes investigar un hecho eh, desde el medio. Tú tienes que irte al origen. Tú tienes que entender si la negociación dolosa, dónde nació, cuándo nació, cuándo fue concebida, eh, cuál era el propósito, quiénes se beneficiaron, a quiénes tenían esas personas que beneficiar para conseguir esos contratos. Esos contratos fueron sobrevalorados, por qué fueron sobrevalorados, quiénes fueron las personas que lo manejaron. Es sí, una investigación no puede ser selectiva de una etapa, y menos una etapa por ejemplo, como la de los legisladores que están obligados, tú no le puedes criticar a un legislador que delibere, ese es su rol y su deber constitucional. Tú no puedes pedirle, y nadie puede creerse en este país, que una investigación porque se acelere un proceso es importante, porque eh, el acelerar una semana, dos semanas, eh, una actividad, primero hay que verla si lo hizo con carácter fraudulento, uh -huh. eso habría que verlo, eso se puede investigar, pero independientemente de eso, entiendo que en una línea criminal, eso viene siendo algo irrisorio comparado con la esencia criminal. Y si tú no te vas a la esencia criminal, el producto de tu investigación va a ser frustratorio. En el caso de la labor del Ministerio Público para este documento de medidas de coerción, que se supone que el documento de acusación eh, va a ser, es un documento mucho más amplio y con, con otros detalles. Eh, Incluye a Julio César Valentín como legislador, a Tommy Galán como legislador también, pero incluye a Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, que son eh, legisladores, lo mismo que a Rudy González, que es un diputado también. Por tanto, un alto porcentaje, creo que el 35% más o menos de los imputados son legisladores. Me gustaría que en el próximo segmento habláramos un poco sobre la dinámica de diputados y senadores. En la aprobación de proyectos de carreteras, de puentes, de obras viales en general, plantas de carbón y muchas otras opciones, que es, ¿dónde se negocia eso? ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Eso llega al Congreso y al final alguien tiene que eh, haberlo enviado. Muy bien. Entonces, para que hablemos de eso. Ven Gracias. Con Jorge Luis Polanco. ¿Cuáles son los recursos de defensa que tiene en este caso ante el magistrado Francisco Ortega Polanco, Julio César Valentín? Ok, eh, la pregunta y el comentario que me hiciste era otro. Eh, sí, pero, pero vamos para ahí primero. Vamos a empezar por ahí. Sí. Bueno, revelar la estrategia eh, nunca es táctico, uh -huh. pero de toda manera yo creo que Julio César Valentín, que es un hombre transparente, sí. que es un hombre que quiere una defensa abierta, que quiere ser propositivo, que quiere contribuir. Lo primero que eh, está preparado es a establecer, igual que todos los demás, que tiene suficiente arraigo en la República Dominicana para no sustraerse al proceso, okay. Okay. que tiene el compromiso frente a este país, frente a la institución, que es respetuoso, que va a comparecer y que promete comparecer a todas las actividades que se les requiera, que no va a obstruir como no lo ha hecho hasta ahora, ningún elemento investigativo, que va a estar a la disposición de las autoridades correspondientes en toda la etapa de investigación, hasta que se logre el esclarecimiento de todos los elementos que se entiendan que deben ser esclarecidos. Y en todo ese momento y en todas esas circunstancias. Entiendo incluso que está pensando. Eh, con la posibilidad de pojarse y ofrecer hasta el universo de su patrimonio como garantía de que va a honrar esa promesa. Ya. Cuando habla del universo de su patrimonio, estamos hablando de 20.9 millones de pesos, correcto. que es lo que él ha acumulado desde 1998, que comenzó como juez de paz, hasta hoy que es senador. Correcto. Y eso es lo que su declaración jurada sí, de bienes correcto, tiene. Eso es correcto. Eso es, eso es lo correcto, de acuerdo. Pero me gustaría saber. El, el, el senador julio césar valentín fue señalado por marco vasconcelo cruz como alguien que tenía excelente relación con ángel rondón y que supuestamente tenía facilitaba y ayudaba a la aprobación de los préstamos. ¿Eso, hay alguna forma de sostenerlo? bueno, yo eh, he podido leer el interrogatorio de ángel rondón y no vi ningún elemento que me pueda establecer que para fines ilegales había una relación concebida entre Ángel Rondón y Julio César Valentín. Entiendo que tampoco pude percibir que sea una relación eh, que se pueda decir de íntimos amigos, ni nada. Y yo te voy a decir algo, es decir, en este caso no se da, pero el hecho de que un ser humano tenga con otro un tipo de relación eh, tampoco es un crimen ni un delito. Es decir que Pero reales... Ángel Rondón niega el soborno. Ahora quien lo sugiere nada más que como sugerencia, no porque haga la imputación, es eh, Marco Vasconcelo Cruz. Correcto. Que tú conoces el testimonio. Sí. Eh, pero que, ha que ha no es un testimonio que contiene prueba de algo. Él lo que dice es que real y efectivamente entiende una cadena de relaciones y la ubica a través de Rondón. Y que de Rondón luego entonces eh, Rudy González, y que Rudy González entonces tenía una relación con Valentín. Es decir, y que entiende o cree que es posible que haya ayuda de campaña, pero del, do, del, noventa, del 2008, en el 2008 no hubo ningún tipo de campaña, así que eso también es incoherente. Y también, además, que Valentín podía tener algún tipo de influencia. Eh, ahí conecto con una de las preocupaciones que tú querías que conversáramos sobre cómo se maneja yeah. el Congreso. Por ejemplo, Por sí, ejemplo Congreso. fíjate bien. El rol del Congreso ro en la aprobación el de el este rol del tipo Congreso de, de este tipo de financiamiento de, financiamiento de obras de públicas. Yeah. Recuérdate que el año previo a que se ha sometido un contrato de financiamiento al Congreso, previamente ya el ejecutivo ha enviado la ley de gasto público y eh, la propuesta y cuando es aprobada se convierte en ley ese presupuesto que va a operar para el año siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está advertido de que es el próximo año se va a conocer un financiamiento desde la ley que se aprobó de gasto público por iniciativa del ejecutivo. Entonces, ya ahí queda la primera elemento de cómo es que se va a ir eh, eh, armando eh, el tema. Y luego entonces el Ejecutivo, a través de un ministerio, envía al Senado. Elige o la Cámara de Diputados o elige el, el Senado. Senado para, introducir para introducir una propuesta, un, una propuesta un, un legislativa o un acuerdo de financiamiento. Para el financiamiento. Entonces, en cada caso particular, hay que ver quién fue el ministerio que utilizó el Ejecutivo para enviarlo. A dónde llegue. Si llegó a vía Senado, entonces lo mandan, entiendo, nosotros. A, depende a una comisión. Una comisión de si Hacienda es, Estoy seguro que si en la Cámara de Diputados los reglamentos establecen que debe ir a una comisión. Sí. En ese caso, que Julio San Valentín tuvo la presidencia en un periodo determinado, entonces iba a la comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda tiene a su mano los técnicos y tiene eh, los legisladores de diferentes bancadas, de diferentes partidos. Y ahí entonces ellos deciden si se debe aprobar o no. Si ellos consideran que es viable, que es correcto, que tiene todas las características técnicas, entonces lo remiten a la presidencia que lo procede a someter a deliberación. Es importante que también se tenga conocimiento que el reglamento, y así se hacía en, en, en la Cámara de Diputados, exige que el presidente vote de último en las deliberaciones para no prejuzgar, para no condicionar a los demás legisladores, para no influir en los demás legisladores. Sí. Sí que es una mecánica realmente que hay que examinarla porque es compleja para establecer dolo. Ya. Pero eso eh, desde tu punto de vista no solamente excluye a Julio César Valentín sino que también excluye a los demás legisladores imputados. Hay que ver cada caso en particular, Fausto. Es decir, yo no estoy yo estoy hablando del procedimiento. Ahora bien, si usted vende su voto eso es corrupción porque usted no tiene que vender su voto. Si usted hace una gestión al margen de la ley Usted persigue eso. Ahora, lo que se ve es que se está hablando de, según la declaración de Marcos Cruz, es que realmente podían influir para agilizar un proceso. Uh -huh. Es decir, como que es muy inicuo, es como sin valor. ¿Entiende? Yo, honestamente, estoy sorprendido de que el Estado dominicano haya realizado una negociación tan trascendental con una institución para recibir ese tipo de declaraciones como prueba. Yo pienso que. Debiera eh, la procuraduría el ministerio público hacer un examen, porque yo entiendo que si eso es lo que le llegó para poder hacer un juicio, lo han engañado. Ya. ¿Tú te refieres es... al acuerdo del ministerio público con Odebrecht? Claro, aquí en no, porque el país y todos teníamos las expectativas de que ellos iban a enviar pruebas y que en base a esas pruebas se iban a poder iniciar una investigación seria. Y esas declaraciones en la forma que han sido elaboradas se ven tendenciosas, se ven imprecisas, se ven que no quieren comprometerse, que no quieren afirmar un hecho, que no quieren imputar un hecho. Porque, ¿qué tiene que ver que una gente sea amiga de otro? Que, y además, el problema de lo que se está tratando es sobrevaloración, sobre tráfico de influencia para obtener una obra. ¿Cómo consiguieron esa obra? ¿Cómo se colocó esa obra? Eh, 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 para que se pueda gestionar y cómo se licitó esa obra. ¿Entiendes? Lo de la legislación, de si fue rápido un financiamiento o no, yo entiendo que es un elemento secundario. Ya. Secundario. Eso no va a llevar a nada importante ni trascendental para el país. Bien. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Jorge Luis Polanco, que está como abogado defensor del senador Julio César Valentín en el caso Odebrecht. Luis quisiera saber cuáles son las medidas que corresponde ejecutar al Ministerio Público a partir de estas imputaciones con los bienes que se le atribuyen a cada una de las personas imputadas. Por ejemplo, Julio César Valentín dice que tiene 49 millones. No, no. Ah, el Ministerio Público. dice el Ministerio Público ah, okay. sí que tiene 49 millones, pero Julio César Valentín dice yo me casé en el 2014 y yo realmente tengo 20 millones de pesos. Ahora, pero eso tú lo transfiere a Ángel Rondón o lo transfiere a Víctor Díaz Rúa o lo transfiere a cualquier otra de las personas imputadas, algo tendrá que hacer el Ministerio Público con todos los bienes que ha involucrado y que ellos dicen que son frutos del soborno. Bueno, ¿Qué va a pasar técnicamente como abogado? Bueno, mira, realmente el Ministerio Público no ha pedido ninguna medida cautelar con respecto a esos bienes, se limitó única y exclusivamente a pedir la única medida que pide autorización eh, en la medida de coerción no pide garantías económicas no pide ningún tipo de no pide que se le autorice inscribir ninguna hipoteca ningún embargo simplemente se limitó a solicitar prisión preventiva es la única medida que se solicitó en ese sentido entonces el juez eh, en la medida de coerción de mañana no va a poder imponer ninguna de las medidas que el ministerio público no le haya solicitado no puede está Impedido de hacerlo. Está impedido de, de hacerlo legalmente, eh, alterar o cambiar el pedimento que le formula el peticionario. Es decir, ¿Eso no, no quiere puede decir, dar más de lo que se le está pidiendo? Obviamente que no, salvo que en la defensa haya ofertas de los imputados. Los imputados sí tienen la facultad de pedir que como es la más grave la que ha pedido de prisión preventiva el Ministerio Público, no se ha sometido a esa medida, sino a una cualquiera de las demás, ya sea la garantía económica, ya sea la presencia, la garantía de personas honorables que se comprometan a, e a ello, eh, el impedimento de salida, una serie de situaciones y presupuestos que están contemplados en la ley. Ahora, el Ministerio Público en este caso particular y ante la audiencia de imposición de medida, no ha hecho ninguna solicitud, se ha limitado única y exclusivamente a la de prisión preventiva, ya. que es la y, más grave de todas. ¿Y qué pasa con la eh, solicitud? ¿Cómo se llama? Real, ¿eh? ¿Qué se le llama? Garantía real. Garantía real. No, no la solicitó. No la solicitó. No la solicitó. Por tanto, ahí no implica. Es, es decir, esos es, bienes pueden ser transferidos a otras personas en este es, proceso. Es decir, durante esta etapa. Ajá. En que tú estás puede investigado, eh, la persona tiene la libertad si no hay ninguna restricción, pero realmente yo, como consejero general, diría yo de derecho, yo no le recomendaría a nadie que haga actividades eh, de disposición con respecto a los bienes hasta que no sea declarado, si no tiene ninguna restricción legal. Uh -huh. Pero no le recomiendo a nadie que empiece a movilizar bienes que cuando tú estás siendo investigado, ya puede llamar la atención, puede mandar un mensaje negativo eh, en tu propia defensa. Yo lo que recomiendo es que las cosas queden como están, eh, como frisadas, uh -huh. hasta que se hagan las debidas investigaciones. Y en caso de que el juez eh, Francisco Ortega Polanco dictase medidas de coerción que impliquen la prisión, ya sea por los 18 meses, por 3 meses, por 6 meses o 12 meses. ¿Qué pasa con los casos de los legisladores que no hay todavía una aprobación en sus cámaras de, de, del despojo de la inmunidad parlamentaria? Muy importante tu pregunta. El Ministerio Público eh, está mandando la imagen de que ese es un elemento importante. Incluso ya está en la Cámara la solicitud sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ahora bien, es importante que el pueblo esté claro de que la inmunidad eh, parlamentaria no conlleva ninguna restricción a la fase de investigación, no conlleva ninguna restricción a que se celebre o se reciba una imputación, una acusación, a que se celebre un juicio oral por, contradictorio. El tema sería, por ejemplo, y hay un precedente eh, bien claro que es el senador Bieluz de Montecristi, que sí. Eh, lo condenaron, es decir, durante la fase investigativa nunca se les restringió su libertad. Y cuando la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia condenatoria en su contra, de, en la misma sentencia ordenó que el Ministerio Público ejecutara previo al cumplimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Es decir, que ahí tú tienes la cronología de que un proceso se puede agotar todas las fases y cuando llegue ya el momento de imponer sentencia, el tribunal puede juzgarlo e imponer la sentencia. Y ya en ese momento, si lo declararon culpable, entonces delegará en el Ministerio Público la ejecución de esa sentencia condenatoria y le condicionará que se haga el procedimiento de levantamiento ante el Senado o ante la Cámara de Diputados según corresponda. Yeah. En este caso, por supuesto, eh, corresponde al Ministerio Público observar el cumplimiento de la ley. Es decir, lo, Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco no pueden de ninguna manera ser limitados en su labor legislativa. No, porque ese beneficio no es personal, no es, es personal. institucional. Yeah. Es porque realmente es un poder del Estado, es el principal poder del Estado, en el sentido de que allí concurren las libertades y la representación de todo el pueblo. Ya. Yeah. Y tiene efecto cuando un legislador de estos dice, bueno, yo me despojo de mi inmunidad. Eso parlamentaria"? es simbólico, eso no tiene ninguna importancia, porque realmente esa no es una facultad que le asiste a él. Eso eh, son los demás legisladores, la mayoría que tienen que aprobar o no esa situación. Claro. Eso es, es un asunto institucional. Y el hecho de enviar eh, esa solicitud a una comisión en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es usual. ¿Es usual? Las prácticas siempre es que lo mandan para que ya sea la comisión de disciplina, creo que hay otro, la de ética, eh, evalúen, vean cuáles son los soportes, vean la importancia, la trascendencia y si eso pudiera afectar o no una investigación. Y si esas comisiones recomiendan eh, negativamente, eh, ¿qué ocurre? Va, va, va al seno de deliberación y ahí se decide. Y lo que ellos decidan, si la mantienen, se tiene que mantener. Si la Cámara de Legislativa deciden mantener, mantener la inmunidad, la esos legisladores no pueden ser apresados. Durante el periodo de una. de, de la investigación. De, de, no, no, pero durante la investigación, mientras estamos en el ejercicio de la labor De legislativa, la labor legislativa. Es decir, que la labor legislativa, por ejemplo, si eh, termina, termina, por ejemplo, ahora, o sea, en el mes de julio, periodos, exactamente, por ejemplo, en ese periodo, ya lo tiene, no, tiene, no tiene la prerrogativa. Y ¿verdad? el Ministerio Público puede apresarlo. Tendría, no, no apresarlo, tendría que someter la medida de coerción restrictiva. Tendría que obtener la sentencia. Otra vez, ante ot el juez. No, porque fíjate qué pasa. Es decir, el juez tiene un impedimento legal para restringir. Constitucionalmente, la libertad. Sí. Sí, entiendo que mañana, aun cuando el Ministerio Público se lo ha pedido, el juez no podrá, sin violar la Constitución, ordenar la prisión preventiva contra ningún legislador. Yeah. Okay. Porque real y efectivamente sí, sí, violaría sí, el artículo 16. Ese sí. es un obstáculo constitucional yeah. que tiene el juez que no, le impide, incluso le impedía al Ministerio Público hacer la solicitud. Yeah. Yo temo y creo que hizo la solicitud para darle. Eh, competencia de jurisdicción privilegiada. Ya, porque, simplemente. Simplemente. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge Luis Polanco, abogado penalista conocido y además eh, abogado de, en este caso, o de Brex, del senador de Santiago Julio César Valentín. Y muchas gracias a ustedes por la compañía también en este caso. Vamos a seguir, por supuesto, debatiendo y conociendo puntos de vista diferentes sobre este proceso y el expediente Odebrecht en República Dominicana.